Suerte del encuentro antes del primer cuarto de hora. Este primer remate del Español corresponde a Urbano, deteniendo sin problemas Bullo. Estamos en la jugada del primer gol. Mitchell toca la pelota en profundidad para Hagi. El centro del rumano lo alcanza Butragueño, que pone el balón fuera del alcance de Biurrun. 1-0, cuando tan solo se cumplía el minuto 7 de la primera parte. Ben Hacker comenzaba a respirar. Butragueño le gana la partida al Besa, su marcador. Posición correcta, indica el juez de línea. Al recibir Hagi, le otorga el pase definitivo. El Real Madrid comenzaba a afrontar el partido con tranquilidad ante un Español que venía respaldado por sus estadísticas en la segunda vuelta con Javier Clemente en el banquillo. Insistía el Real Madrid. Chendo, el balón para Mitchell. Butragueño falla en esta oportunidad. Y finalmente el balón se pierde a córner. Este error de la defensa del Español provoca la primera jugada polémica del encuentro. La caída de Fernando Hierro dentro del área ante el defensor Alvesa. Minuto 10 de la primera parte. No señalaría nada el colegiado asturiano Manolo Díaz Vega. Estamos en la jugada del segundo gol. Balón largo al que corre Paco Llorente. Centrará al exterior madridista y Butragueño culmina la jugada con el segundo tanto del encuentro. Segundo tanto también en su cuenta personal. Gol número 11 de Butragueño en este campeonato de liga. Es Mendiondo el que toca el balón y el rechace favorece enormemente a Butragueño a la hora de afrontar a Biurrun. El 2-0 y no se había cumplido todavía el primer cuarto de hora. Ben Hacker lo veía ya sin duda mucho más tranquilo. Butragueño, dos minutos después, estuvo a punto de incrementar la cuenta. Jugada repetida, Hagi. Butragueño volvió loco al Besa durante prácticamente todo el encuentro. Y la jugada que queda finalmente abortada. Ahora es Lluís en que ante Bullo no consigue culminar ese intento en ataque. Una vez más Butragueño. Con Llorente, que jugó un gran partido por la banda izquierda. Y el balón al palo, tras tocarlo Biurrun. Minuto 26. Y nuevamente apuros para la portería españolista. Juega ahora Hagi. El taconazo para Mitchell. Y la cesión peligrosísima de Mendiondo. Mitchell fue silbado y aplaudido a partes iguales. Aquí realiza ese magnífico túnel sobre Moj y su centro finalmente lo atrapa Biurrun. Un detalle de enorme calidad del centrocampista del Real Madrid. En el minuto 40 otra jugada para la polémica. Lasa, balón para Butragueño y Díaz Vega anula la jugada antes de que Butragueño consiga el tanto. Vemos la imagen repetida y la posición muy dudosa del delantero madridista. Minuto 43, comienza el festival de Fernando Hierro. Va a llegar el tercer tanto del Real Madrid. Mitchell y Fernando Hierro en esa posición inverosímil consigue el 3-0. Hierro marcaría cuatro tantos en el encuentro de esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Ya le hizo tres al Español en la primera vuelta en Sarria y se ha convertido sin duda en la particular bestia negra del equipo españolista. Una vez más, el remate dificilísimo de Hierro que suponía el 3-0. Y Ben Hacker felicitando a su jugador. Una última oportunidad para Francisco. El balón se marcha a córner. Y aquí solicitarán penalti los jugadores españolistas. El remate de Mendiondo pega en Maqueda.
Observen la mano derecha del jugador del Real Madrid, porque eso es lo que solicitaban los pupilos de Javier Clemente. No indicó nada Díaz Vega, sino el descanso, con 3-0 en el marcador. En la segunda parte, Chendo se quedó en el banquillo, compareció Villarroya, y en el palco más tranquilos se notaba la ausencia de Ramón Mendoza, de vacaciones. Esta falta va a dar origen al 4-0, tras un tremendo error del guardameta Biurrun. Fernando Hierro, el autor del tanto. Minuto 8 de la segunda parte. De nada servían ya las lamentaciones del guardameta del Español. El disparo de Fernando Hierro y el balón que se introduce entre las piernas de Biurrun. Una toma más del tanto absurdo que encajó el guardameta del Español. Butragueño y el 5-0. Parte en posición correcta, espera la llegada de Fernando Hierro y consigue el quinto tanto. Tan solo 2 minutos después del anterior. Ahí vemos a Butragueño marchándose completamente solo. Los defensas españolistas miran al juez de línea que da validez a la jugada. Butragueño espera a Hierro. Y el quinto tanto que se instalaba en el luminoso del estadio Santiago Bernabéu. Era el segundo en la cuenta particular del jugador malagueño. Y tan solo 3 minutos después llegará el 6-0. Penalti cometido por César Mendiondo sobre Butragueño. Lo indica Díaz Vega. Minuto 13 de la segunda parte. Van a tener oportunidad de ver repetida la imagen. Cae Butragueño en esa pugna con César Mendiondo. El penalti lo lanza Fernando Hierro. Y gol, el sexto del Real Madrid. El tercero en su cuenta particular. El conjunto madridista anulaba en ese momento ya la recuperación que en el gol averás general había protagonizado el Barcelona ayer. Y el séptimo, George Hagi, y tremendo error una vez más del guardameta Biurrun. Minuto 64. Hugo Sánchez en el palco de jugadores, sonriente junto a Borjic. George Hagi, el balón que pega en el pecho de Biurrun y se aloja en el fondo de la portería. Quedaban todavía 26 minutos para el final del partido. Y la cara de Clemente, como ven, era ya todo un poema. El Real estaba rubricando su goleada más espectacular de la temporada. Lluís gozaría de esta oportunidad que sacaría Bullo. Era ya el minuto 26 de la segunda parte. Paco Llorente. El pase atrás, el remate de Mitchell, que saca la defensa. Aún continuará la jugada. Villarroya y Fernando Hierro cabeceará y el balón lame la cepa del palo derecho. Bien pudo ser el octavo del Real Madrid. Ahí golpea Mitchell y el posterior pase de Villarroya con el remate de cabeza de Fernando Hierro, que a esas alturas ya llevaba 19 goles en este campeonato de liga, recuperando terreno junto a Manolo.